Altres imatges de les quals hem pogut veure que serveixen de denúncia, que també va gravar algú que era allí, són aquestes. Això que veuen va passar ahir, 20 de novembre, a Madrid. Un grup de nostàlgics del franquisme i militants d'ultradretes manifestaven en record de Franco. Un activista amb una pancarta que deia Franco assassí. Un grup de joves es volquen sobre ell i el comencen a agredir amb cops de puny i puntades de peu. Això és el que passava, com dèiem, ahir a Madrid. L'activista és aquesta persona, és un traductor i professor d'origen romanès que es diu Lagarder d'Anciu. I ara mateix podem parlar amb ell per telèfon. Buenos días. Hola, buenos días, buen día, Cataluña. Muchísimas gracias por darme la posibilidad de expresar. En primer lugar, preguntarle cómo se encuentra después de lo que hemos visto. Bueno, pues ayer he ido a urgencias en Madrid y tengo una parte de lesiones, parte que también el hospital ha enviado al juzgado y ahora estoy en trámite para denunciarlo, esas agresiones nazi en la policía. Es decir, que usted va a presentar denuncia, ¿eh, Lagarder? Sí, hombre, está impunidad porque la policía viene, me recoge a mí después de que esta manada de nazi me propiciasen patada por todas partes y encima cuando coge mi documento de identidad mira a la policía y dice y encima eres rumano. A mí me parece inadmisible la actitud del cuerpo de seguridad. Debe ser un cuerpo de seguridad respetuoso que mire por la seguridad ciudadana y no ser xenófobo y racista como lo han demostrado ayer. Porque había policía cerca de donde usted estaba, ¿no? Es decir, que no usted no se sentía ahí desprotegido. Sí, han visto todo y yo creo que han disfrutado viendo toda la patada que recibía y han intervenido ya cuando los fascistas ya se han desahogado y han escupido todo su odio. Lagarder, ¿qué hacía usted allí exactamente? Expresaba simplemente porque Francisco Franco, el dictador, es un asesino. No olvidamos la esquizofrenia de este país porque seguimos inmersos en una transición que todavía no se ha dado en este país. Tenemos un franquismo encubierto en este país. Siguen los mismos ministros que estuvieron con Fraga, con Fraga que fue ministro de Franco. Eso es inadmisible y aquí quiero decirlo públicamente. Pido inmediatamente la dimisión de la subdelegada de Madrid, la Dancausa, por permitir ese tipo de manifestaciones nazi en las calles de Madrid. Eso en Alemania, recordamos que está prohibido y que estuviesen encarcelados inmediatamente. ¿Usted valoró previamente el riesgo, obviamente está en su derecho, pero valoró previamente el riesgo de presentarse en una manifestación de ese signo que hemos visto perfectamente con esa pancarta? Mira, cuando estás en la calle sin derecho, expulsado, sin ningún tipo de derecho, ya no mira la consecuencia, vives al día. Pero sinceramente te puedo decir que yo no me esperaba ese tipo de agresión brutal. Me esperaban empujones, insultos, pero no me esperaban que esta manada de nazi se pusiesen encima mía y al suelo y me propiciasen con tanta agresividad y odio. Como se ha podido comprobar en el vídeo. Tenemos que tomar conciencia, esperemos que Cataluña, porque siempre ha sido la vanguardia en este país para el avance, esperemos que en este país la gente reaccione. Estamos en una situación de emergencia social, estamos en una situación del alza de la ultraderecha en toda Europa, en todo el mundo, y no podemos, los jóvenes se tienen que movilizar, no podemos permitir que los nazis y estas banderas prohibidas estén alzando por las calles de nuestro país. Es una vergüenza. Lagarder, usted ahora mismo está haciendo una ruta además para visibilizar la pobreza en España. ¿Es una ruta que le lleva por dónde y hacer qué exactamente? Bueno, es la ruta de la pobreza. Cuando hace un año y cuatro meses me expulsaron porque yo fui traductor de la policía, profesor en 24 centros educativos, pues decidí ser educador de la calle. En esta ruta de la pobreza trato de dar visibilidad a la cruda, a la pobreza severa que hay en nuestro país. 3.500.000 personas sufren pobreza severa en nuestro país, 50.000 personas sin techo, deambulando por las calles sin ningún tipo de derecho. Personalmente he estado en Barcelona, donde he trabajado un mes a pie de calle, he hablado con Ada Colau y esperemos que en enero cumpla las tres promesas que nos han hecho, sobre todo los bonos de transporte público para personas sin techo, la mesa de trabajo y
los albergues la opción de vivienda, porque me ha dicho Ada Colau que tiene 50 viviendas en el parque de vivienda público del ayuntamiento y que van a facilitarlas a las personas sin techo un proceso de seguimiento profesional. Lagarder, Danciu, muchísimas gracias por atendernos esta mañana, hablando de esas imágenes que nos han impactado a todos. Usted pone la denuncia, veremos qué recorrido tiene esa denuncia. Gracias y buenos días. A vosotros, buen día, Cataluña, gracias. El testimoni d'una persona que, més enllà d'aquests lamentables, aquesta lamentable agressió que hem vist tots, està fent una feina de denúncia de la pobresa que té molt a veure amb el que segurament ens explicarà l'Agustí ara, no?